Muy buenas a todos, aquí Camaraden en un nuevo vídeo, un tipo de vídeo que hacía mucho que no hacía, que es un recomendando cómics, aunque bueno, más bien es esto, ¿qué debes leer eh, antes de ver o después de ver eh, Thor Lobanzander, Thunder, la nueva entrega de El Dios Nórdico, que como sabéis llega hoy a los cines, así que quizás antes de ver Lobanzander, <laughs> Thunder, igual no te da tiempo a leerlo, salvo que seas un máquina, pero bueno, que si te gustó la historia, pues estos son los cómics que debes leer o puedes leer para, bueno, pues para enterarte mejor de todo. Básicamente, el resumen es la etapa de Jason Aaron, que comienza con eh, El Carnicero de los Dioses, que bueno, básicamente el villano es gore. Ese no os lo puedo enseñar porque no lo tengo, está agotado. No obstante, os dejaré en la descripción el link de los cómics en la página web de Panini por si salen, pero a lo mejor en vuestras tiendas locales. Eh, los tienen porque en teoría los estarán reeditando pero bueno, eso, eh, la parte del carnicero de los dioses donde básicamente se presenta a Gorr cuál es el plan de Gorr y la lucha de, de Thor con él de hecho una de las escenas del tráiler cuando sale eh, Thor viendo una serpiente enorme muerta está sacado tal cual, eso es un panel de, de los cómics que bueno, los tenéis en formato Marvel, Marvel Now Deluxe. Que bueno, tienen, tienen un precio bastante asequible porque es una recopilación bastante grande y tienen muchos. Bueno, tienen muchos. O sea, se ocupan, abarcan muchos arcos y están bastante, bastante bien. Y bueno, son tres. Este es el tercero, pero. Pero bueno, creo que. Eh, creo que el primero es. No, miento, creo que el primero es el carnicero de los dioses. El segundo es. Eh, el Thor Indigno. Y el tercero es... Esta preciosidad, Thor, la diosa del trueno. Que básicamente yo creo que este es el que más os puede gustar después de ver Thor lo Panzander. Porque yo os digo que el carnicero de los dioses lo adapta prácticamente entero. Por lo, por lo que se ha visto en los trailers. Así que quizás ese no... No sea tan necesario leerlo, pero yo os digo que esta joyita, esta preciosidad, Thor, la diosa del trueno, sí que os merece muchísimo la pena leerlo, porque no sé... Cómo, bueno, habrá que ver la película primero, que yo no sé si la veré hoy. Igual si voy hoy, pues si la puedo ver, porque estoy acá, cuando veáis este vídeo estaré de vacaciones, pero si la puedo ver eh, os haré una review. Pero bueno, básicamente eh, este, este tomo, el tomo 3... Habla de pues, Jane Foster como eh, la diosa del trueno, como Mike Thor, el personaje que vemos en la película. Y bueno, básicamente cuenta su origen: como el Thor, bueno, Thor, después de los acontecimientos del tomo anterior, Thor deja de ser digno. Y eh, una Jane Foster muy afectada por el cáncer, eh, pues adquiere los poderes de Thor para defender Midgar, bueno, la tierra. Y narra un poco eso: sus aventuras. Y cómo va evolucionando lo del cáncer. El cáncer, en teoría, se mencionó que lo iban a, a tratar en la, en la película. La verdad que está bastante guay, o sea, me gusta un montón tanto la historia como el dibujo, porque además, como que cada historia va alternando un poco eh, sus artes. Por ejemplo, mira, os voy a enseñar estas páginas de aquí. Veis el tipo de arte que tiene pero si pasamos a la siguiente a ver si puedo pasar bueno voy a pasar así veis que tiene otro arte totalmente diferente y si no me equivoco hay incluso otra parte que la que tiene como o incluso otro tiene como otro diseño más Ahora mismo no lo encuentro. Es que lo vi antes, pero ahora mismo no sé dónde está. Pero bueno, que tiene bastantes artes diferentes. y Entonces es mola porque, bueno. Mira, aquí. Por ejemplo, aquí tenéis. ¿Ves? Hay otro. Otro arte totalmente diferente. Y bueno, ya os digo, está muy bien. Voy a deciros ahora mismo exactamente cuántos. Eh... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 cómics, incluyendo eh, la historia original de donde salió la idea del actor mujer, que es el What If de, creo que es del 79, ahora mismo os lo confirmo casi del 78, es el what If número 10 de qué habría pasado si Jane Foster hubiese levantado el martillo de Thor y la respuesta, aparte de este es esta maravilla es una pasada, os digo que es mi versión favorita de Thor que además explora esto de las versiones de Thor eh, aparece eh, el Thor del el Thor intergaláctico que es Beta Ray Bill y bueno la verdad que es una historia muy buena, si os ha gustado la película os recomiendo que os leáis todo, todos los arcos porque son una locura y sobre todo que leáis Diosa del Trueno porque fue bueno ahora ya no tanto porque ya está como muy asentado en el, en el universo cómic pero cuando salió fue un, una, una locura como siempre cuando todo lo que hace Marvel de innovar hubo una polémica igual que cuando Miles Morales pero ahora es un personaje que está muy establecido en el, en el universo de los cómics. Espero que en el UCM tengamos personaje para rato y la verdad es que os recomiendo muchísimo su lectura. Todo el arco es maravilloso, pero sobre todo las partes de Mike Titor a mí son las que más me gustan. Lo recomiendo totalmente y os digo, tendréis en la descripción eh, los enlaces de compra de, de los cómics. Y nada, espero que os haya gustado Thor Thunder, que os gusten estos cómics y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.